A uno le enseñaron que cuando entra a una casa, dice buenos días, buenas tardes, y en este caso buenas noches. Pero lo que yo les tengo que decir es muchas gracias, porque he entrado a sus casas como yo lo sabía, como si fuera la mía, o más que la mía. Porque en la mía estoy cómoda, yo no sabía que iba a estar cómoda en la de ustedes. Y no sabía si usted iba a estar cómoda con una visita de una hora a las 10 de la noche el domingo. Y parece que les fue muy bien. Y yo me senté con ustedes, me tomé un cafecito, oí las críticas que me hicieron. Ay, como que tiene una arruguita más por aquí. Conche, le dije que bueno, es una sola, yo me di como tres. Bueno, pero estuvo bien. Muchas gracias por haberme aceptado. Trataré de que cada domingo en la noche esté con ustedes, pero que no me vuelva fastidiosa como esas visitas que uno pone la escoba detrás de la puerta para ver cuándo se van. Porque yo no me pienso ir más nunca a sus casas, porque amo la televisión y me gusta conversar, pero sobre todo me gusta oírlos. Sobre todo cuando tengo a Manuel Caballero, que no le gusta y que me decía que durante todo el camino viniendo a este canal nuevo, diferente, con ideas de hacer que la televisión sea otra cosa, que la haremos. Dije, yo venía recordándote, no es mi familia, será mi mamá, no sé. No, mi mamá la quiero mucho, recordar más bien otro miembro de mi familia, porque tenía un dolorcito de una muela y me molestaba esto. Pero a Manuel no le molesta más una cosa que yo recorté para él, que en un estudio mundial de valores el venezolano se derechiza y rechaza radicalismos. El Instituto for Social Research de la Universidad de Michigan lo define como reformista que busca libertad y orden, manifiesta deseos materiales, desconfía de los gobiernos porque actúan para minorías poderosas y mira las soluciones radicales con marcado escepticismo. A mí esto me inquietó mucho, porque hacía mucho tiempo, sin ser una gran revolucionaria como tú, sino una reportera corriente, que yo cada día veo que somos más conformistas. Yo no te diría el que carajo, ¿no? Sino, ¿qué vamos a hacer? Y me parece que a lo mejor eso es lo que llamarían derechista. Yo no sé, ¿qué piensas tú de ese titular? Bueno, a mí me inquietó. A mí lo que me parece es que la definición, que no sé si sea de la compañía que hace eso, no conozco la compañía. Pero quiero decir que la definición me parece extraña y me parece sobre todo incorrecta. Porque decir que es un pueblo se derechiza porque desconfía del Estado, porque está por ciertos valores, etcétera, etcétera. Porque desea bienes materiales. Así, bueno. Pero toda gente desea así, mejorar. No, y no solamente es eso, sino que es que de una forma u otra, siempre lo que hemos buscado, quienes hemos sido, somos, o continuamos siendo, o como se nos quiera calificar revolucionario, es eso, que la gente pueda tener bienestar. Tú, equivocadamente, ya sé por dónde que me puedes objetar. Bueno, ese es otro problema. O nos equivocamos una vez, otra vez hemos tenido razón. Pues posiblemente sean muchos de nuestros adversarios los que tengan razón o en un momento determinado, pero te estoy hablando. Pero lo que te quiero decir es que esos valores que están allí señalados no tienen por qué calificarse de derechistas. Ahora bien, el otro problema... Pero perdón, Manuel, los que somos revolucionarios, yo creo que toda aquella persona que desea que las cosas sean iguales es un revolucionario. De manera que cuando digo lo que somos revolucionarios y lo que no somos, yo creo que tan revolucionarios somos los que pensamos de una manera que queremos que las cosas cambien por la Villa Azul, por donde está Peluche en este momento que me besó, o por la Vía de la Santería, pero queremos cambiar. Solamente aquellos que creen que uno está muy bien son lo que podríamos llamar reaccionarios, conservadores. Pero todos aquellos que deseamos un cambio mejor somos revolucionarios. Estoy de acuerdo contigo, yo no creo que eso es una verdad indiscutible. Pues yo no digo necesariamente de orgullo, porque eso se ha enredado tanto siempre que tú nunca sabes por dónde
por dónde salir, pues, con una, cuando te plantean una cosa en esos términos. Pero, insisto, lo que sí me preocupa, igual que a ti, es que nosotros en cualquier momento, tanto individual como colectivamente, quiero decir, como pueblo, nos estemos deslizando en el conformismo. Eso sí creo que es la peor de todas las enfermedades. Ese es el peor síndrome de inmunodeficiencia que nosotros podamos adquirir, ¿no? El conformismo. Pero es que no lo podemos adquirir, lo estamos adquiriendo, porque no nos han bajado la cuota para no ser conformistas. Por lo contrario, tenemos una cuota de subida que podríamos decir, por supuesto, hay maneras muy diferentes de ser inconformistas, o de demostrarlo sobre todo. Pero la cuota que nos han dado es para ser muy conformistas. Yo no sé a qué te refieres, no te entiendo. Yo te digo, quizás yo, qué desgracia hablar con un hombre inteligente, decía en un programa reciente que hicimos con Arturo y que vamos a pasar más tarde, que el hombre inteligente es aquel que posee el mayor vocabulario, quizás no lo tenga. Yo lo que quería decirte... No, yo soy muy bruto porque mi vocabulario es muy reducido, y particularmente el vocabulario activo oral. Yo siempre me corto mucho, y tú lo sabes, en un medio como no, este. No, es que el sentido de que el inconformismo por la calidad de vida que estamos teniendo, desde la clase baja hasta la clase media alta, que ya casi es inexistente, es el mayor de cosas por las cuales debemos estar descontentos. Y no te hablo solo de las cosas materiales, sino de las cosas muy fundamentales que hacen la calidad de vida del hombre, ¿no? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, Sofía. El inconformismo es una actitud intelectual que siempre la tiene un segmento muy reducido de la población, de cualquier población. A mí lo que me preocupa no es el inconformismo entre la gente que históricamente siempre ha sido conformista, que no son necesariamente los que están muy bien. No, muchas veces pueden ser los que están abajo y la no, prueba. Además tú sabes que siempre están inconformes porque quieren tener más. Los conformistas, sí, ¿sabes? Sí, sí. Eso te lo puede decir cualquier penalista, cualquier criminólogo. Lo que llama la atención, y yo he estado preso algunas veces, es que entre los presos comunes, esos que son tienen la psicología más conformista de la tierra, ellos dicen no, a mí, ellos no se rebelan contra la sociedad en absoluto. Ellos dicen no, a mí me castiga la sociedad, tiene razón, yo lo que estoy es tratando de salir de aquí. Tú tienes totalmente razón. Hace pocos días, con cierta frecuencia, voy al retén. Y eso que tú me dices absolutamente, yo estoy aquí, bueno, ¿y cuándo vas a salir? Bueno, ¿y tú crees que tú estás bien preso? Ellos sabrán. Así es. Y no, y generalmente hay la defensa puramente individual. No, yo no hice eso. Pero ellos tienen razón de meterme aquí, tienen razón de tener preso a esta gente. Es decir, el inconformismo se da, quiero decir, en todos los niveles. Y el inconformista siempre es un segmento muy reducido, y es una actitud intelectual que tú la desarrollas, que es generalmente el escepticismo, digamos, de todos los pensadores realmente valiosos. Y te puedo nombrar uno que fue tu gran amigo y también el mío, como Juan Muñoz, por ejemplo, que es paradigmático en ese sentido. El inconformista permanente se estaba peleando todo el tiempo, incluso consigo mismo, en la mejor manera, y por supuesto con algunos de sus amigos. Yo me jacto de haber estado entre ellos, como lo dijo públicamente. Nos hace mucha falta ustedes dos enfrentándose, peleando. Es decir, yo tengo que interrumpir porque el tiempo en televisión no lo sabe manejar Manuel, porque él maneja su procesadora, desconecta el teléfono y sigue escribiendo. Los que no saben quién es Manuel Caballero, que no es posible, porque él hace que los venezolanos seamos diferentes, y por eso está aquí. Hay que leerlo todos los domingos, y ahí lo leo cada vez que puede. Pero la manera de escribir de él es una manera absolutamente necesaria, y yo le decía que él no podía, darse el lujo de dejar de escribir, dejar de decir, óigalo o no lo oiga, porque él se refirió a Juan Núñez. Generalmente cuando la gente se va,
de lo que llaman el globo terráqueo se fue, pero Juan Núñez de los que nos hace falta, y entre otras cosas, porque todavía nos permitía en diálogo entre gente inteligente. Bueno, una persona que tiene fama, tanta fama de egocéntrico como yo, lo introduce y desviamos la conversación y empezamos a hablar de otra persona. Se dice que yo, bueno, no me gusta hablar sino de mí, fíjate que está, se impone tanto su presencia. No, pero fíjate, te gusta hablar de ti, pero la gente, para hablar de ti, ha dicho, bueno, pero él ha hablado tanto de Gómez y de Betancourt últimamente, que no se puede hablar de Gómez y escribir tanto de Gómez y de Betancourt sin caer en un poco lo que yo estaba pensando que ellos querían decir cuando se refería al libro de Tomás Eloy Martínez sobre Evita, que terminan enamorados, es decir, con todo lo que quería Tomás Eloy Martínez hablar sobre Evita, uno sentía una pasión sobre Evita. Y entonces quieren saber, y no tienen por qué saberlo, porque tú no tienes por qué confesarte sino escribir, si hay esa pasión por Gómez y por... Mira, porque una conferencia que tuviste recientemente, que yo no pude ir, estaba trabajando de otra manera, era... ¿Cómo escribí mi Gómez y cómo Gómez me escribió a mí? Exacto. No, mira, sí, efectivamente es una pasión. Lo que pasa es que no es una pasión por Gómez como tal, sino yo tengo, utilicé por cierto eso como esa frase de Marc Bloch, que decía que la verdadera pasión del historiador es la pasión de comprender, así se llama un libro mío, la pasión de comprender. Entonces esa es la pasión de comprender el personaje, la pasión de comprender cómo ese personaje se impuso a los venezolanos en los dos casos, en el caso de Betancourt y por qué el país lo aceptó. ¿Por qué tú dices cómo se impuso como tiempo de verbo cuando yo siento que todavía se impone? Ah, por supuesto, si no. El terror a Gómez, de cualquier manera, es como de esos perfumes de los cuales se habla. No, no, por supuesto, tienes que plena razón, lo dije hablando, se impuso a partir de determinado momento. Yo suelo decir con bastante frecuencia que el euroorganismo ese que oímos, de que tanto oímos hablar, que se llama la COPRE, le falta una letra en esa sigla, porque se debería llamar la COPREG, o sea, la Comisión para la Reforma del Estado Gómezista, que es lo que nosotros estamos viviendo todavía y que estaremos viviendo a través de toda nuestra vida mientras existe el Estado, por la sencilla razón de que es él el creador del Estado venezolano. Pero Manuel, eso no, eso hay una cosa, no encierra necesariamente un juicio de valor. Decir, pasa Gómez, después de decir como una niña de 3 años, lo que es, fue Gómez para ella, que fue para mí, como pasa Gómez, López, etcétera, y de repente viene una explosión de mentes más o menos lúcidas, más o menos historiadores, más o menos guardadores de archivos, como después de que escriben sobre Gómez y que se apasiona, y hay una especie de gente bien capaz que nunca hablaron de Gómez y coinciden curiosamente entre los últimos, tú dirías 3 años, correcto, me corrigen, 3-4 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Han salido, nunca han salido tanto, inclusive Arturo Uslar, quien tuvo cercanía a Gómez, que tú no pudiste tener, él nos contó en el programa que ustedes van a ver, que un día él iba para la escuela chiquito y ¡pum! Sí, eso lo contaron. Él te lo contó, sí, ¿no? Sí. Y él lo vio así y dijo, ¿para dónde vas tú? Y yo, voy para la escuela, que estudies mucho. Sí. Entonces, Arturo nos contó cuentos de Gómez apenas hace pocos años antes de Carlos Molina. Y nunca lo había visto, es decir, ¿por qué todos coinciden de repente? Mira, hay una frase que yo también me suelo citar bastante en mi libro y en los prólogos de mis libros, de Maxime Rodanson, tú sabes, el sociólogo extraordinario que tiene una de las mejores biografías de Mahoma que yo he leído en mi vida. Y él dice que cada generación vuelve a escribir la historia a la luz de sus preocupaciones presentes.
¡Qué bueno eso! ¿Cómo se llama el libro? No, en esa biografía de Mahoma, justamente, se llama Mahomet porque no está traducida, que yo sepa, castellano. Tú sabes que tú y yo devolvemos libros, tú me prestaste lo poco. Sí. Tendría que conseguirlo primero en el desorden de mi biblioteca, pero yo te prometo hacerle eso. Si tuvieras orden en tu biblioteca, ni escribieras ni leyeras. Yo quiero decirles que yo sí tengo aparentemente un desorden en mis teléfonos. ¿Te sabes lo que es esto? Esto es un teléfono. Pero la gente tiene manía y yo lo compro en Arte Peter años. ¿Por qué? Porque Arte Peter es una familia de esas que desde chiquitos trabajaron, no fueron nunca a escuelas privadas, estudiaron, y toda una familia trabaja al lado para trabajar en algo que es la comunicación. Y yo vi esto, miren esto es una cosa increíble. Esto es un teléfono, y uno habla por él, como decía de gas, que uno suene y que uno tenga claro, eso es horrible. Se llama StarTAC. Y como todo lo que no se consigue, se desea, hay muy pocos. Y los muy pocos están en Arte Peter. Y Arte Peter, pero son un enjanto atendiendo. Y yo, como los vivo echando a perder, en vez de decirme no, y no está asegurado, y eso no, ya usted lo pagó. No. Las veces que los molesto y los molesto a los clientes, ellos siempre tienen una cosa agradable en Arte Peter. Volvemos a la sonrisa no agradable o agradable de Gómez. Porque mira, por cierto, que te tengo que contar una historia malvada. No serías tú si no me sería malvada. Hace como 2 o 3 años estuve en Guatemala y me llevaron a visitar al director del periódico más importante de allá, un periódico muy viejo, de muchísimos años, y me recibió un señor muy, muy amable. Y la persona que iba conmigo le pidió su teléfono, él le dio su teléfono y le dijo, ¿usted me podría dar el celular? Y le dijo, yo no tengo celular, yo no soy narcotraficante. Porque eso, el celular indica un estatus para él. No, tú sabes que hoy día la gente justamente de menores recursos son los que no tienen teléfono porque no es suficiente. Entonces, para poder trabajar y ganarse la vida, tienes que compensarlo con un celular, y como los celulares son de... No todos tienen por qué ser narcotar, no hay esos maravillosos que son. Ahora, algo que no tiene que ver, pero que me ha hecho feliz a mí, como siempre, yo no creo que la felicidad es la palabra que corresponde a Manuel, pero él me hace feliz a mí. No sé en qué artículo escribió él, que él se hinca de rodillas y le da gracias a Dios por no ser creyente. Sí. Yo lo llamé por teléfono y le dije, Manuel, perdóname, pero desde ahora en adelante la frase es mía. La frase exacta es, todos los días al levantarme, doy gracias a Dios por haberme hecho ateo. Claro, porque bueno, yo lo sí, tomé, sí, claro. Ya yo lo como pero, en vida ya. Digo, la explicación es esta, decía yo después, por cierto, eso lo dije una vez en el seminario. En el seminario, en Caracas, de Santa Rosa. Y yo creía que los curas se iban a molestar, pero no sé. No, si eso es lo primero que lo creen. Entonces, pero eso tiene una explicación. Le digo, eso a mí me ha evitado, imagínense, tener que ir a echar plomo en Beirut o en Belfast, evitarme todo eso. El hecho de no ser ateo, pues no tengo por qué caerme por Mahoma o por Alá o por ello. Entonces tengo que darle gracias a Dios por eso. Bueno, sí, por las guerrillas, que es una especie de santidad. Exacto. También. Exacto. O por, así por Stalin. O, y Gómez no echó plomo, es decir, Gómez ponía grillo, Gómez ponía... No, mira, tampoco es así, Gómez sí echó plomo, Gómez proviene de una guerra. Hubo un momento, y Gómez fue herido en la batalla de Carúpano. Ahora, el interés, al fin y al cabo, de Gómez y eso, son intereses andinos. Tú no eres andino, ¿no? Mira, yo soy de Barquisimeto. Sí, yo sé. Una ciudad que donde terminan o comienzan los Andes, según le contenga a la gente. Según quien esté gobernando. Claro. Que eso siempre. Ahora fíjate una cosa, yo estaba recogiendo unos datos.
de Jorge Luis Borges, porque salió una biografía nueva, la de Borges, sí. ¿Tuviste? Sí, y ahí sostiene que la historia es una rama de la literatura fantástica. Y Pancho Herrera Luque hacía la historia fabulada. Como a la gente le gusta meter casillas y títulos, cuando te estén estudiando, o te están como están estudiando, ¿cómo es tu historia? ¿Es esa historia que uno lee como una novela? ¿Es una historia que hay que leer para estar culto y poder conversar en una conversación y decir que se ha leído, caballero? ¿O una historia para entendernos? La verdad es que ese me agarraste fuera de ese, porque no sé, yo quisiera que fuera todas esas cosas. Es así porque fíjate que yo no soy historiadora y he leído tus libros y además una cosa curiosa, los entiendo. Yo siempre he dicho que lo de historia fabulada, decir, hablar de historia fabulada, me parece un poco pleonástico en cierta forma, porque la historia siempre de todas maneras fabula. Yo hago la diferencia entre el narrador y el historiador, y yo digo que para el historiador es un deber decir la verdad, o por lo menos buscarla. Para el narrador, para el novelista, es un deber mentir. Puede que se den los casos contrarios y sea el historiador el que comience. Pero siempre hay en el desarrollo del trabajo histórico una parte nada pequeña a la imaginación. Manuel, tú comprenderás que cuando Negro Primero va a morir, se dice, vengo a morir porque, ¿cómo es? Sí, porque estoy muerto. Pero tú comprendes que eso es de las mentiras más grandes. No, eso está en la Guerra y la Paz. Claro, en la Guerra y la Paz, sí, tú lo dices. Tú comprendes que lo maravilloso de la mentira es la verdad, y al revés, ¿no? Aunque yo también tenía la otra cita, que era de Fukuyama, donde sostenía que hace pocos años la tesis del fin de la historia. Es decir, yo quisiera que me lo explicaras, porque como eso es imposible, porque la historia o el cuento, tú le preguntas a cualquiera de los muchachos nuestros, que son mis compañeros mejores, más cercanos, ellos cada uno tiene una historia y la cuenta a su manera, de manera que no puede haber fin de la historia. Hugh Thomas te puede decir que hay una historia que él no quiere más escribir, digamos que el tema de Cuba, que él lo da, que no lo termina de resolver, o la historia española, la República Española, que es tan difícil, sobre todo para nosotros, de aceptarla, de entenderla ahora con Aznar y con toda esa varilla, etc. Pero la historia nuestra no se puede acabar, porque es que ahora es cuando está comenzando nuestra historia. Bueno, hay dos cosas. Hay que tomar, hay que separar las dos significados de la palabra historia, que en español no la tenemos. En ningún idioma latino, ni tampoco en inglés. History. No, pero en alemán sí existe. Existe, yo no sé alemán, pero conozco esa palabra. Es básica para que tú la conozcas. No, esa palabra creo que es Geschichte. Pero es casi investigación. Sí, exacto, esa es la historia, lo que nosotros llamamos historiografía. Y otra cosa es la historia fáctica, pues lo que nos sucede, lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo en este momento. Exacto, que sí. De modo que habría que, pero yo sé que Fukuyama no se refiere a la historiografía. Sobre eso te voy a contar una historia bien interesante, digo, bien interesante en ese sentido y relacionado un poco con eso. Hace varios años, una de esas religiones hindúes muy poderosa, había un eclipse, había tal cosa de esa, y ellos predijeron que ese día se iba a acabar el mundo. Y entonces yo leí un artículo muy interesante de un científico, no recuerdo en este momento, que decía que ellos tenían razón. Por supuesto, no se había acabado el mundo, pero se había acabado un mundo. Precisamente, bueno, él daba una explicación de tipo astronómico. El mundo se acaba cada minuto. Cada vez que se acaba uno, bueno, uno deja pensar, se acaba el mundo. Bueno, entonces esa es la respuesta a la pregunta que tú me haces sobre Fukuyama, pues. Ese, obviamente. Por supuesto, él
trata de... No hay un tremendismo ahí. Él lo que pasa es que él toma la idea de Hegel, del fin de la historia. Ese día no es él, esa es una lectura de Hegel. Y entonces nosotros llegamos allá a lo que Hegel decía, la conquista, digamos, del mundo por el espíritu absoluto, se ha llegado a un nivel de autocomprensión, digamos, el espíritu absoluto, estoy hablando de toda esa jerga filosófica que domino mal, pero en realidad es gran parte eso. No es tanto tremendismo como el desarrollo de esa idea de Hegel, que como todos esos grandes filósofos van y vienen, son execrados y vueltos a tomar, etcétera, etcétera. Fíjate, Hegel, por ejemplo, Fukuyama es todo lo contrario, se podría decir, pero Hegel está en la matriz del marxismo, en cambio Fukuyama es todo lo contrario, antimarxista, y sin embargo vuelve a tomar a Hegel en esta historia del final de la historia. Hay referencias a las cuales no se puede evitar, tú no puedes evitar la referencia a Marx, como no puedes referir la referencia de Freud, a propósito de idioma y de alemán. Justamente Bruno Bettelheim decía que jamás los anglosajones entendieron bien a Freud y por eso lo deformaron de Falcán, porque las palabras que usaba Freud en alemán no eran traducibles ni encontrables en ningún idioma anglosajón. Eso sucede con mucha frecuencia. Eso sucede, entonces... ¿Tú te acuerdas lo que decía Carpentier, que él decía que a mí me demostrarán que el francés es más rico que el español el día que me traduzcan esta frase? No por mucho madrugar amanece más temprano. Oye, no me digas eso, ni que he madrugado toda mi vida y siempre he creado. Sí, pero ¿cómo traduces esto? Eso es dificilísimo. Pues la palabra madrugar. Pero te digo esto, que el que menos podía traducirla era Alejo, porque tú no lo correspondes a la generación de Alejo, pero yo, cuando él trabajaba en Arce, en primera fila, yo trabajaba en Arce, de corre por el suelo por ahí, pero él hablaba de eso. Tú no has escrito sobre Betancourt y sobre Gómez, pero no has escrito la biografía de Betancourt. Ni la de Gómez tampoco. ¿Por qué? Bueno, justamente, esa era una de las cosas que yo decía en la conferencia esa que tú aludiste hace rato. Yo he llegado a la conclusión, no te creas que yo no lo busqué, yo lo busqué, sí. Pero he llegado a la conclusión de lo que dicen muchos biógrafos, que están buscando el aspecto humano del personaje. No, pero después me pongo a pensar, si eso no solamente es lo menos interesante, sino que además eso no es el aspecto humano, es el aspecto animal. El aspecto humano verdaderamente es del hombre que piensa, del hombre que desarrolla una idea o del hombre que actúa y cambia la historia. Es que la gente cree que el aspecto humano, y me lo contó una nieta de él, la preferida, que era Fina, que es, porque lo que pasa es que está muy mal, es Fina Gómez, que tú sabes que lo protegió mucho artista, sí, que sí, sí, ahí, sí, que tú conociste. Y un día dije, Fina, ¿cómo era tu abuelo? Y dice, ¡ah, Pupú! Oye, imagínate, claro, llamar al general Gómez. Ay, él me sentaba en las rodillas y me decía, que tú quieres, niñita. Ay, era el más adorable de los abuelos. En ese momento estaban la gente con los grillos, estaban la gente a las carreteras. Pero la visión. Pero la visión de ella y su popó, claro, era que era el más humano. Perfectamente válida, porque su pero yo no le podía pedir creo, a él. Yo no creo que no hay una separación de la otra. Y lo que pasa es que todos ustedes son unos grandes cobardes. Empezando, además, ¿qué es eso del respeto? Es que el respeto es cuando se puede faltar. Pero además, ¿tiene respeto? ¿Crees que eso me va a ofender? No, no es a ti. No, yo decía, respeto es aquel que tiene quien le falte. De manera que a quien no tiene respeto no se le puede faltar. Y se lo voy a decir a Arturo Uslar. Arturo Uslar, una tarde muy linda en Macuto, estaba conversando con Carlos Rangel y conmigo sobre Gómez y sobre los cuales. Y era una cosa extraordinaria. Y después de eso sale misa de difunto, así se llama. Sí, sí, sí. Oficio. Oficio de difunto. No tiene nada que ver. Y entonces un día, hablando con alguien que creo que no es muy amigo de él, y como yo soy tan indiscreta, lo cuento a todos, sobre todo a mis amigos de la televisión, decía Ramón J. Velázquez. Bueno, pero eso no va a salir de nosotros. No, eso no sale de nosotros. No, no, eso yo, queda yo, aquí, no, no, ese, sí. Ramón J. Velázquez decía, pero ¿por qué no lo dijo? Yo, porque todavía, cuando yo paso por las calles de los Andes y abren las ventanillas, yo veo que me dicen, ciérralas porque va a pasar Gómez.
El miedo al Gómez no perdió. Pero espérate, es que hay dos cosas que te quiero decir sobre eso de la cobardía, ¿no? Efectivamente, yo lo digo en mi libro, en Gómez el Tirano Liberal, que el general Gómez continúa helando las venas de los venezolanos cada vez que nosotros nos acordamos. Y entonces, solo hay una figura en la historia venezolana que se compare a Gómez en el terror que continúa despertando, que es Bóves. Todavía, pero claro, Bóves está mucho más lejos. Pero Bóves es más en lo que es el poder de la palabra, porque aún los que desertan en Venezuela, la escuela, entonces es otro capítulo para hablar mal de la educación. Y en cuanto a lo de Bóves y los contra la independencia, para nosotros Bóves representa a lo de la cobardía. Yo sé que no me estabas intentando ofenderme, pero yo me incluyo allí. Yo he sido un cobarde toda mi vida. Yo creo que el problema no es no ser cobarde, sino saber dominar el miedo, que es diferente. Yo lo sé, porque yo tengo pánico a hacer televisión y nadie. Y mucho menos, imagínate, cuando te tengo a ti, tengo mucho más. Porque, por ejemplo, yo sé que tú eres, digamos, uña y mugre, para ser más venezolana, con todo, y sobre todo con gente como Pompeyo. Y a la vez, tú eres realmente analítico y crítico, por eso la gente te cree. Le has dado un aval muy poderoso, y a lo mejor muy meritorio, a Teodoro. Yo no lo creo, yo creo que Teodoro su aval se lo da él mismo. Pero respecto a mi amistad con ellos, ustedes eran de un grupo. Digo que respecto a mi amistad. Grupalmente. Exacto, pero te digo yo que respecto a mi amistad con ellos, con él y con Teodoro en particular, es de siempre, y efectivamente yo lo quiero muchísimo y le tengo además una gran estima y una gran admiración intelectual. Pero eso no ha impedido que nosotros nos agarremos. No digo por las greñas, porque las mías son ya bastante pocas. No son tantas tampoco. No, mira, no te metas, eso se lo dices a él cuando estés hablando con él. No somos muy amigos. Yo sé, pero digo, ¿sabes por qué? Hablando, por la misma razón. Cuando lo traigas aquí. Porque peleamos juntos. Exacto. Bueno, nos hemos peleado y incluso públicamente, tú lo has visto alguna vez. Bueno. Pero quiero decir que eso no me impide ser crítico. Yo soy... lo quiero muchísimo, pero eso no impide ser crítico, pues sobre todo como una figura pública. ¿Que Teodoro puede ser milímetros de avance, que milímetros son mucho dentro de este caos difícil del planteo? Mira, no, te voy a decir con toda franqueza, quiero decir lo siguiente: Teodoro es como todos lo sabemos, un hombre muy valioso y muy valiente, muy corajudo, pero Teodoro solo no va a hacer nada. Él tiene que ser no apoyado, empujado por la opinión. Yo escribí un artículo sobre eso. Es decir, en este momento, tú sabes que nosotros que somos santeros todos, es San Teodoro, ¿no? No, yo escribí un artículo tomando el pelo a esa actitud que se llama San Teodoro Milagroso. Yo decía que yo conozco a Teodoro desde hace medio siglo y jamás lo he visto, ni siquiera me ha hecho ganar la lotería el bicho. Entonces yo no puedo creer que sea milagroso, y él nunca pretendió serlo. Entonces, si nosotros estamos confiando en que Teodoro va a ser milagro, no vamos allá a ninguna parte. Teodoro realmente no sabe hasta qué punto Carlos Rangel, sobre todo, estimaba su posición política y sus escritos. Cuando empezó el libre, cuando se libre, sí. Recuerda las cosas de sí. Libre. Yo creo que no hubo una cosa más importante para los de esa época, los que hicieron libre. Yo quiero decirles que Teodoro, en materia de puntualidad, por lo menos conmigo es muy puntual, porque él sabe que yo uso un Constellation siempre. Yo uso dos relojes, si pudiera tres o cuatro, porque dicen que Castro, que es el gran amigo de estos señores amigos, mío, usa como 5 o 6, pero yo tengo un pintor poliaco que es fantástico. En cuanto empezó a ganarme un centavo, empezaba a comprar relojes raros. Es que no hay nada más maravilloso que un reloj, pero hay algo que es terrible, que los venezolanos no los usamos, no tenemos el valor del tiempo. Cuando usted usa un Constellation que cuesta su centavo, sobre todo con la inflación, usted se da cuenta que ese valor empieza en el reloj mismo y termina en el uso que usted le hace. Cuando usted hace mal uso de su día, cuando usted llega tarde la primera de 10 minutos porque no vio el reloj,
porque no yo su constelation, hace llegar tarde al otro, y así nos vamos enredando hasta que llegamos a fracasar en muchas cosas. Un buen reloj y un buen despertador hacen muchas cosas muy buenas, y eso además toda una familia, una vez más, como hablé de una familia, trabaja desde hace 100 años en materia de relojes, que son los cupelos, y pasamos largo rato, que yo soy una fanática de los relojes, hablando de los relojes, porque no todos tienen que ser Constellation, todo. Un reloj es una maravilla, y si es una maravilla lo encuentra en cupelo. Tú eres muy puntual. Sí, pues, no soy. Pero como ha sido muy puntual, me has llamado sí, correctamente. Ya, pero eso es por otra cosa a lo que me refería al principio, por mi cobardía, el terror que despierta, se despierta en todo el mundo cuando se oye nada más que nombrar a ese wow, es del periodismo venezolano que se llama Sofía Hitler. De modo que es nada más lo que decía Maquiavelo. Que decía que... Es verdad que me llega la gente a la hora, se le llega. Lo que decía Maquiavelo, que los hombres pueden cambiar de amores, pero que el terror del castigo es siempre el mismo. Entonces, antes que caer en la lengua de Sofía, yo prefiero llegarle a la hora. Pero te advierto lo siguiente. Esto contradice un poco, yo me voy a empeñar en ser malvado, contradice un poco lo que tú dices sobre los relojes. Bueno, en primer lugar, que yo digo, muy bien, pero yo no soy esclavo del reloj, el reloj es esclavo mío, por una parte, pero por la otra, yo tengo un libro que está en este momento... Sí, eres esclavo porque nunca me has mandado un artículo tarde, nunca me has llamado tarde, yo bueno, creo que tú sabes, tiene un gran respeto, pero es que, no, es que tú sabes que eso para mí es un vicio, y los vicios, si es siempre uno es puntual, a los vicios, no, yo tengo un libro que en este momento, y perdóname la cuña y recuña, pero no, las que tú quieres te las hacemos aquí, cada un libro que estaba ahora en el proceso de edición, posiblemente en México, que se llama justamente Defensa e Ilustración de la Pereza. Sí. Tú sabes que yo lo quiero volver. Yo te llamé un día diciendo que encontré, ¿te acuerdas? Sí. Que yo encontré una vieja edición junto con Pedro Emilio Col. Bueno, ese es un ensayo de que está, pero no es. No, está ahí en ese y le da el título a un libro de ensayo que, bueno, tú conoces el ensayo, sí, pero está, por supuesto, completado, modificado, ampliado ese ensayo. Sin hacerlo muy largo, porque precisamente sería una contradicción con lo que yo estoy defendiendo. Entonces, bueno, no, hablando de ese, a propósito de lo de puntualidad y etcétera, etcétera, también digo que yo soy muy mal situado. La tuya contigo mismo en una cosa sin la cual ningún trabajo avanza, ni el monopolio cultural, televisión, barrer las calles, que es hacer las cosas a la hora. Si yo sé que a cierta hora no se te llama porque tú estás escribiendo, de manera que tú sí tienes un rigor sin el cual no se puede hacer una obra, porque tienes que investigar, porque tienes que escribir, porque tienes que... Entonces sí existe. Bueno, pero esa no es cosa mía, esa es mi posición de la obra sobre mira, mi trabajo, sobre mí. Lo que pasa es que tú siempre tratas de contestar muy seriamente cuando tú eres de los grandes humoristas de este país. No hay un artículo tuyo en el cual no haya un humor que a veces no es comprensible por todos. Y yo me acordé de varios artículos que tú empezaste con unos nombres que yo anoté. No me acordaba, uno tú lo firmabas Sebastián el Chamo. Sí. Todo era el Chamo y el Chamo y el Chamo. Bueno, por cierto que esa fue una columna que me ganó el Premio Nacional de Periodismo ese año. Porque yo quise, la convención generalmente en los seudónimos, en esas páginas, la convención es de un viejo que no entiende el mundo de los jóvenes y entonces comienza a escribir sobre su perspectiva. Y yo entonces tomé la perspectiva contraria de un joven que no entiende el mundo de los viejos, pero los viejos para Sebastián el Chamo eran su papá, que era un viejito de 30 años. Y él acusaba a su papá, o mejor dicho, acusaba a su hermana de que la quería acusar con su papá porque su hermana andaba con un viejito de 29 años. Entonces era un muchacho que veía. Entonces esa era la... Entonces luego lo de Sebastián el Chamo es por Sebastián el Cano, por supuesto. Claro. Era una cosa. Y tenía algo que para que no sonara malo también lo llamabas Lady Di. La Villa Madre, la hermana que la detestaba. Sí, sí, sí. Y la niña, la noviecita de él, era una italianita que llamaba Gita. Y él le llamaba mi cara Gita. Sí. Pero
tú no te has atrevido a decir, no estamos hablando de cobardía, sino así como tú te metiste absolutamente de lleno y eres ese historiador sin el cual no se puede hablar de historia. Mira, no me llames historiador porque bueno, los señores son muy fastidiosos. Me llamas mejor historiante, si es que te empeñas en ponerme Me gusta mucho eso. Eso pasa con los lo del psicoanálisis, que ahora Lacan nunca llamó a la gente analizado, sino analizante. Sí. Es cuestión de semántica. Pero, bueno, el historiante, fíjate que no se atreve, deja las columnas, pero no hay una sola de las más serias páginas de Manuel Caballero que no tenga un humor que a veces no es comprendido porque el español no está hecho mucho para el humor. Tú sabes que eso lo decía Unamuno, pero por otra razón. No, sí. Por otra razón, él decía que en España no hay humoristas. Por cierto, eso es muy arbitrario porque entonces no existiría Cervantes. Porque el español es muy apasionado y el humor necesita cierta distancia. De modo que me complace, pero a la vez me extraña, porque yo tengo más pensado de ser bastante apasionado. Incluso durante mucho tiempo se me percibió como un hombre ocultó a Troledán, es decir, con el cuchillo entre los dientes para sacarle la tripa a su adversario, por lo menos, o la pluma entre los dientes, si tú quieres, si tú prefieres. Sí, pero el Manuel Caballero que uno conoció, o por lo menos si no conoció personalmente, sino... Un buen día, mi admiración por Manuel fue creciendo y además ya intelectualmente había una gran admiración de Carlos Rangel desde el punto de vista político, de cómo yo estuve desarrollando los temas, ¿verdad? Pero curiosamente lo que no saben ni Teodoro ni tú, hasta qué punto puedan respetado, porque bastante vaina le han echado ustedes a él. Absolutamente. Sí. Una injusticia increíble. Sí, sí, posiblemente sí. Justicia o justamente. No, por no querer decir lo que ahora dicen ustedes, quizás de una manera mejor, de una manera porque el contexto es mejor. Pero él sí, entonces empecé, hasta que un día me atreví a llamarlo. Y dije, mire, yo lo que deseo es leerlo más y verlo más. Entonces me mandó por fin un libro, que yo no sé si él me lo mandó, si yo solo saqué aquí a la puerta. Dice, es una persona así como oponente a su idea. Y dice, pero la persona menos oponente a su idea, la más admiradora era yo, entonces no entendí por qué me decía eso, ¿no? Porque lectora, promotora de todas las cosas y de algo muy importante, de lo que él hace a su manera por Venezuela, que a veces uno cree que es poco, y es mucho, porque si en una radio te ven 10 oyen 10 personas es mucho, y si en un libro que es más difícil te compran 50, se hace mucha labor, de manera que yo creo que ustedes están haciendo una gran labor. Y yo el otro día leí a uno de los colaboradores de Venezuela, decía que se iba a retirar para escribir. Y yo no lo entendí, porque yo estuve de compañera de dos buenos escritores, Guillermo Meneses, no, nadie puede negar que es un gran escritor, que escribía 3 artículos diarios para poder comer, y escribía todos los días, de Carlos Rangel, que escribía 2 o 3 artículos, entre ellos en inglés, para New York. Por cierto, que hay una cosa a propósito de Guillermo Meneses, que me dijo alguna vez, y te voy a decir una cosa que después, refiriéndome a algo que ha sucedido en estos días, él me decía, chico, eso de que fulano es buen escritor en Francia, me dice, eso es tan banal, hay tantísimos buenos escritores que eso ya no quiere decir nada. Te lo digo porque... Tenía sentido. Es cierto, no basta con enhebrar bien la frase, hay que decir algo, pues. Porque, pues, comenzando con el bachillerato francés te enseñan a escribir, escribir con elegancia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sobra. En España se puede decir lo mismo, y por eso, y aquí viene la maldad, me ha llamado la atención que a un tipo sin ninguna significación realmente, como Paco Umbral, le hayan dado el Príncipe de Asturias. Yo lo dije, parece hasta que eso Paco. Pero yo creo que es una cuestión pero hay política. Hay algo peor todavía. Una política. Le dan
el premio presentador lo hacen compartir a una persona de quien tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero que es un hombre serio, que tiene tiene desarrollado un trabajo durante muchos años, que es el filósofo Julián María. Bueno, Julián María es un prodigio. Se lo pone, pero lo hacen compartir con ese payaso de Indro Montaner. Bueno, pero Julián María además era un hombre que nadie dudó que iba a ser Julián no, María. No, sí, pero es que el problema es que no se lo dieron a él, sino que lo hacen compartir con ese payaso de Indro Montaner. Yo estoy esperando. Te voy a contar dos cosas de Indro Montaner. Aparte de que sus libros, bueno, son vulgarizaciones con un sentido de humor muy relativo sobre la historia. A mí nunca me sobre ha gustado. El milenio. Sí, sí, sobre el milenio, el famoso. Pero ahí Indro Montaner tiene dos que te lo define, aunque realmente son salidas, pero son muy epidérmicas. En un periódico extremadamente reaccionado llamado Il Borghese, él escribía, y una vez. Cuando eligieron a este senegalés Mbo, presidente de la UNESCO, director, quiero decir, lo hizo pésimo. Sí, pero independientemente de eso, le hicieron un banquete de recepción, de eso que sea. Y este ha escrito una de las cosas más estruendosamente racistas que yo le digo, mira, da ganas de reír, pero no. Él decía, bueno, ¿y los occidentales? Vamos a ir a ese banquete en condición de comensales o en condición de comestibles, porque claro, negro es caníbal para él. Otra vez, una... Eso es de Indro. Ese Indro, Indro Montaner. Sí. Otra vez, una feminista inglesa dijo dijo que el estupro era la negación del erotismo, y Indro Montaner dijo, es verdad, porque dura muy poco. Pero bueno, no por eso, esas son cosas de humor, pero a mí me parece realmente, no sé, es que estoy tan indignado con eso, al leer eso, que un tipo como Paco Umbral puede hacer, cuando se lo andaba Fernando Sabater, por ejemplo. Pero mira, si Borges tuvo la gracia, ese honor de irse sin el Nobel, ya mucha gente debe avergonzarse casi de tenerlo, yo supongo. Así es. Porque exactamente uno sabe cómo sacan la cuenta, quizás ahora le toca al África, pero hace mucho tiempo que no lo tiene Nigeria, hace mucho tiempo que no lo tiene tal cosa, entonces, y salen unos libros que no se leen. ¿Te acuerdas lo que decía Cervantes? Bueno, ya, ¿quién recuerda a Sully Poulon, que fue el primer premio Nobel? Bueno, nadie lo recuerda, nadie era, porque son un hombre que no tiene ninguna significación en la historia de la literatura. Pero tú te acuerdas lo que decía Cervantes de los premios, que decía que había que sacarse siempre el segundo premio. ¿Qué será el que valía? Yo no acuerdo. ¿En qué momento lo dicen? Eso lo dicen en el Quijote, en una de esas reflexiones. Y quizás no sería mejor no sacarse ninguno y de repente pasarle lo que le pasó a Van Gogh. Tú que viviste tantos años en Francia, que ibas del país a la pensioncita donde él llegó y se suicidó y toda esa cosa, que pedía una llave para ver el cuarto. Es mejor y peor, es decir, uno no sabe. Mira, los premios son el premio no le ha dado talento a nadie, pero la falta de premios tampoco. Yo no creo que de eso se deba hacer. Yo lo digo porque me pareció desmesurado caso. Lo que pasa, lo único bueno de los premios es que le da mucha envidia a los demás. Entonces hablan de uno más todavía, eso es el mejor premio que tú sabes que yo tenía. Hablan mal de uno, tú sabes, que yo tenía. Yo tengo eso, muchos premios, ¿sabes? Tú sabes que yo tenía la intención, pero la pereza no me lo permitió. Cuando yo escribí defensa e ilustración de la pereza, escribir defensa e ilustración de cada uno de los pecados capitales, pero por supuesto. ¿Cuál es el más pecador de los pecados? Bueno, el más pecador era el que Rambo decía magnífica la lujuria, ¿te acuerdas de lo que decía Rambo? Sí, eso sí. Es que magnífica la lujuria. Sí. Pero ese por supuesto que es la más. Pero a mí yo sigo defendiendo la pereza. Los que hablan mucho de la lujuria son los que menos lujuriosos son, ¿no? No, claro. No, no te creas, yo creo que la lujuria es justamente una actividad más cerebral que corporal. Temor de esos que constantemente. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero ese, una cosa es la actancia esa del Don Juan, no. Pero si tú por eso van a decir, qué programa tan fastidioso hablando. Que alguien que haya hablado más de la lujuria que Celine.
y todos conocemos la pobreza de la vida de cama de Celín, ¿no? Es una cosa... Bueno, y él mismo sabe. Bueno, sí. pero hay que leerlo, que claro, son mucho mejor. Por supuesto. Yo creo que esos son los que escriben las mejores. ¿Para qué sirven los libros, Manuel? Tú sabes que pronunció una conferencia justamente también al día siguiente de la conferencia sobre Gómez, sobre para qué sirven los libros. Mira, a Mark Twain le hicieron una vez esa pregunta, por lo menos le atribuyen esa respuesta. A Mark Twain le hicieron esa pregunta, por lo menos le atribuyen esa respuesta. Y yo, no, los libros son muy útiles. Por ejemplo, los libros delgados para evitar que una mesa coge, un libro grueso para sentar al niño que no le llega. Los libros son muy útiles. ¿Cómo no? Para poner un... Exacto, para pisar papel. Mira, ahorita tengo que decir algo que después vas a opinar. Pirelli es una gente increíble, porque cuando todo el mundo retira su capital y se van de Venezuela y todo, los Pirelli hacen el primer salón de jóvenes, segundo salón de jóvenes con nosotros, el contemporáneo, y ahora nos mandan a hacer el tercer salón de jóvenes. Y ponen a Colombia, y ponen al Brasil, todo eso lo ponen aprieto, porque eso son confrontaciones. Entonces los hemos llamado la cultura que rueda, la cultura estadounidense, pero es verdaderamente increíble cómo han creído en Venezuela. Y ha habido gente que los ha convencido, que caramba, pero que esa pintura es difícil, que por qué no ponen una cosa más convencional, una cosa más oficial. Pero Pirelli cree una cosa, que es en la juventud venezolana. ¿Tú crees en eso, de la juventud venezolana? Mira, por cierto, que yo te he dicho... después de cada una de tus cuñas contas un cuento malvado un poco, pero en me este ayuda caso mucho, me pero, ayuda mucho. Pero en este caso es todo lo contrario. Hay algo que me encanta de Pirelli, son las cuñas esas, aquella cuña del cura, qué bella, y la cuña de la mujer que le suelta el freno al marido para que se mate, etcétera. Me pareció extraordinario. Creo que es maravilloso, aunque había la hija de una amiga mía que decía, pero bueno, debía haber una segunda parte de esa cuña para ver qué pasó, pues. Pero a mí me parecieron esas cuñas muy... ¿Tú no te has fijado que todas las mujeres, cuando salen en los hechos diversos, sí, los que llaman y sale un marido puñaleado, sí, muerto, les parece lo más bien? Pero si al revés, sí, pero qué horror, pero qué criminales, qué espantoso. Cuando la mujer mata al hombre, por razón. Porque nos van a hacer esa agresión a nosotros. Pero, y al revés, y al revés también. No te olvides que yo soy el invitado, tengo mis derechos. ¿Y eso que se habla tanto de las muertes dignas? ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Yo creo que no hay absolutamente nadie que no le tenga miedo a la muerte. Y el que no le diga que no, bueno, o es un irresponsable o está mintiendo. Pero es lo siguiente. Ese miedo a la muerte, que es normal, es lo que hace que el hombre desarrolle su vida, pues. Trate de no morir, que es lo que decía Unamuno. Es decir, sea embistiendo gigantes o vestiglos como el Quijote, o cantando lendechas a la luna, es la idea de vencer a la muerte. Entonces, ese es un estímulo. Ese temor, ese terror, ha sido un estímulo para el desarrollo de la humanidad. ¿Tú crees que hay un desarrollo en la humanidad? Bueno, mira, de una forma u otra, por supuesto que la vida... ¿Por qué? Lo que pasa es que tú lo ves... Porque tú me citas al Cervantes y me citas un ícono, ¿no? Podríamos decir... vamos a hablar de los desarrollos. Un desarrollo intelectual, agrícola, como lo tenemos en Internet. Pero el Internet es un desarrollo sobre Cervantes, que escribía con su plumita o no, porque no sabemos si lo escribió o no lo escribió, pero... Es una de las tantas fantasías que tenemos, que sí lo escribió un señor llamado... No, él decía que no, que lo escribió un señor llamado Sidamete Belengeli, ¿te acuerdas? Claro. Por eso te digo, en realidad es eso. Es decir, yo creo que eso es el desarrollo, el subdesarrollo. Y la otra gran mitología, creo que es para terminar, porque me interesa mucho lo que tú digas, no sé si lo que tú piensas, lo que tú digas, de ese gran mito que es el milenio. Yo lo voy a preguntar mucho en mis programas porque me inquieta. Mira, comenzando que ese es un mito occidental, quiero decir cristiano, ¿no? Porque el milenio, ¿qué significa el milenio para los chinos, para los budistas, incluso para los musulmanes?
a pesar de que ellos están de una forma, de esta manera mezclada, metió en la misma cultura, de modo que eso es una cosa puramente, claro que ha tenido su importancia, y que cada fin de siglo también, pero por supuesto más cada fin de milenio, sucede eso, pues, que toda la corriente irracional que llevamos por dentro, pues, surge en relación con eso. En cuanto a lo del desarrollo, lo de Cervantes y el Internet, te voy a decir lo siguiente. Hay un extraordinario libro de Italo Calvino, que se llama Cinco Proposiciones para el Próximo. Sí, que él no terminó la sexta. Ah, sí, que eran, no terminó. Eran seis. Eran seis, pero él no terminó la, él no terminó la. Bueno, que él dice que el libro, desde hace mil años, tiene la forma, hace mil años adquirió la forma que conocemos ahora, que posiblemente con todo esto de desarrollo tecnológico vaya a adquirir una nueva forma, y entonces él hace una serie de proposiciones para esa nueva forma del libro. De modo que no es que sean una cosa superior a la otra, son desarrollos diferentes y épocas diferentes. A lo mejor terminamos teniendo nuestro Cervantes Internet. Espero que no con ese nombre tan feo. Pero si tiene un nombre lindo, que la gente le hace soñar, que es navegar. Hemos navegado entonces con Manuel Caballero, porque al parecer ese programa, bueno, los de DBC son nada, porque el 57 va a ser mucho más grande del otro milenio. En el año 2010, Manuel Caballero y yo vamos a hacer el mejor programa. Mil gracias por haberme Eso espero, por la esperanza de vida.